Thank you for considering me a polyglot. Polyglots are people who speak more than three languages, and I speak English. ¿Por qué no respondes, Nadia? Permiso, con todo respeto, señora. A mí me gustaría que ella se defienda porque... Entiendo, Patti, pero como esto es un tema muy delicado, está mi mamá acá y... Sí, pero... Tienes que saber que yo tengo 16 años. La verdad que bastante tiempo me andaban detrás con mi mamá, que está allá justamente. Ajá. Amigas, nada que ver, nunca tuvimos problemas sobre este tipo, ¿verdad? Sí sabemos, en el sentido de que sabemos que hay mucha gente mala. ¿Ya? Y, la verdad que sí, ella... A ella le ven, esa es Nadia. Nadia Ferreira, así como le ven, es preciosa, divina, tiene un buen corazón. De hecho, que como vos mismo estás diciendo, yo me dejé de una relación que muchas personas saben, le conocen a mi exnovio. ¿Cuáles son esas características que te gustan en una pareja? En una pareja, bueno, creo que por sobre todas las cosas el respeto. Nadia Ferreira, el pasado oscuro de la nueva esposa de Marc Anthony y biografía. Recientemente se llevó a cabo la gala de celebración de la boda de Marc Anthony y su ya esposa, la modelo Nadia Ferreira. Pero no todo es color de rosa, ya que la joven modelo de 23 años se ha visto envuelta en algunos escándalos en su natal Paraguay. Como era de esperarse al convertirse en noticia que la joven modelo se casaría con el reconocido artista salsero boricua, ex esposo y padre de los hijos de Jennifer López, saldrían a la luz algunos capítulos oscuros de la modelo más cotizada de Paraguay, Nadia Ferreira. Quédate hasta el final del video, que en esta breve biografía también te diremos sus luces, no solo sus obras. Es bueno aclarar que como medio de comunicación solo estamos exponiendo aquí las informaciones que han surgido en torno a la modelo, no necesariamente estamos afirmando que sea cierto, aunque los hechos así lo demuestren. Sabiendo esto, continuamos. El mismo... Nadia Ferreira, es un arroba maridos, y le hizo mención a la cuenta de Twitter de Nadia, la cual hasta el momento es, arroba it's miss Nadia. El video con texto y audio dice, Nadia Ferreira arroba maridos. Paraguaya que en 2015 destruyó mi familia y ahora se va a casar con Marc Anthony. Luego de ganar Miss Teen Paraguay, Nadia se convirtió en la amante de Mario López Estrada de 84 años, dueño de Tigo y del Mall Paseo de la Galería Paraguay. Como prueba, el video muestra las fotos de la modelo como imagen de ambas marcas comerciales. Y continúa diciendo, a los 16 años tuvo su primer escándalo por roba maridos y fue publicado a través de un pasacalle en su barrio. El mensaje del pasacalle decía, Nadia Ferreira Miss Teen roba maridos, deja de meterte con mi marido. Estás destruyendo un hogar. Tengo pruebas que no muestro por preservar al padre de mis hijos, teniendo en cuenta tu edad. Tu ambición por el dinero está destruyendo mi familia. El video en las redes sociales sobre Nadia continúa diciendo, cuando se hizo novia de Omar Castorino, sus presuntos PRs en Net13, su mamá Ludi Abdala Oviedo, hicieron de todo para acabar la relación. Cuando se hizo novia de Omar Castorino, sus presuntos promotores, su mamá y Ludi Abdala Oviedo, hicieron de todo para acabar la relación, porque Omar no les daba dinero, ni viajes, ni regalos. La publicación continúa diciendo, luego de sacarle dinero para el Miss Universo, a Omar, a Mario y sus supuestos amantes mexicanos, comenzó a salir con Marc Anthony, al igual que Nancy con Rodolfo Freidman, es una sugar baby, y su familia aprovechándose del dinero de Marc Anthony. Fin. Así termina la cita escrita encima del video que esta cuenta publicó en redes sociales, donde le hizo mención a la cuenta de Twitter de Nadia Ferreira y a varios medios de prensa. La historia del pasacalle. Los avisos o letreros llamados pasacalle, o conocidos en otros países como cruza calle, son publicidad exterior con algún aviso importante, usado mayormente en comunidades rurales por los políticos y promotores de eventos. Pero, últimamente se han puesto de moda para ser usados como desahogos por parte de algunas parejas, especialmente mujeres, para exponer públicamente las infidelidades de sus maridos o para avergonzar a las supuestas amantes. Y la modelo paraguaya no fue la excepción.
En su natal Paraguay, se visibilizó un cartel pasacalle con su nombre y apellido hace unos 7 años, cuando esta tenía 16 años y estaba recién coronada como la nueva Miss Teen de su país. Una persona anónima publicó este mensaje acusándola de roba marido. Enemigas, nada que ver, nunca tuvimos problemas sobre este tipo, ¿verdad? Sí sabemos en el sentido de que sabemos que hay mucha gente mala, ¿verdad? Que quiere... En una entrevista que le realizaron a ella y su madre hace 7 años, cuando solo tenía 16, en el programa El Resumen, Nadia Ferreira se defendió y aclaró que ese cartel o pasacalle no lo pusieron cerca de su casa, sino que en la calle Mariscal López, y que ellas no saben quién lo puso, pero que tienen sospecha de quién pudo ser. No, o sea, en realidad más o menos, ya tenemos sospecha, ya estamos viendo eso. En otra oportunidad, Nadia hizo público la denuncia de que alguien estaba usurpando su identidad publicando fotos de ella e hizo público el número telefónico aclarando que ese número no le corresponde a ella. ¿Quién es Nadia Ferreira? Bueno, yo soy guaireña, a las personas de Villarrica nos llamamos guaireña, así que desde Villarrica, Paraguay. Nadia Tamara Ferreira es una modelo paraguaya y ganadora del concurso de belleza que fue coronada Miss Universo Paraguay 2021. ¡Paraguay! Como Miss Universo Paraguay, Ferreira representó a Paraguay en Miss Universo 2021, donde quedó como primera finalista. Polyglots are people who speak more than three languages, and I speak English. Nació un 10 de mayo de 1999 en Villarrica, Paraguay. Tiene actualmente 23 años. Desde finales del 2018, mantenía un noviazgo con el empresario paraguayo Omar Castorino Montanaro, nieto del entonces ministro del Interior durante el régimen del dictador Alfredo Stroessner, Sabino Augusto Montanaro, hasta inicios del 2020. Ferreira había sido coronada anteriormente Miss Teen Universe Paraguay 2015 y se ubicó como la tercera finalista en Miss Teen Universe 2015. La tercera finalista de esta competencia internacional es Paraguay. Como modelo, Ferreira comenzó su carrera a los 13 años y obtuvo reconocimiento en 2017, luego de ser seleccionada para caminar en el desfile OW 2018 de Justo Barcelona en la Semana de la Moda de Nueva York. Desde entonces ha aparecido en Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Elle Officiel y Dap Report Singapore. Ferreira apareció en un comercial de Patrol Jeans y otras campañas publicitarias. También participó en varios desfiles, incluida la Semana de la Moda de Nueva York, creando un alboroto en los medios locales e internacionales tanto de partidarios como de críticos. También ha desfilado en el Arab Fashion Week en Doha, Qatar, como también otros desfiles de moda en Milán, Santiago, París, Brasil, Uruguay y Paraguay. En 2018, firmó con la agencia de modelos Willemine, famosa por modelos como Nicki Minaj, Demi Lovato y Nick Jonas. En televisión, Ferreira se convirtió en una celebridad local luego de su participación en el programa Parodiando de Telefuturo en el 2015, en el que los participantes imitan a cantantes famosos, como Taylor Swift y Violeta. Es la modelo mejor pagada de Paraguay. Ha participado en Semana de la Moda de Nueva York, Semana de la Moda de Milán, Semana de la Moda de París, Semana de la Moda de Santiago, Semana de la Moda de Qatar, Semana de la Moda de Asunción. Hasta aquí las luces y las sombras de la modelo paraguaya Nadia Ferreira. Gracias. Si quieres otro material con más información de este o de otro tema en específico, déjanos un mensaje en la caja de comentarios debajo de este video y suscríbete a nuestro canal. Thank you. It's Aguye. Aguye. Aguye, Steve. Aguye. Creo que estoy viviendo mi mejor momento. Ahora estoy más feliz que nunca y... Gracias por vernos. Somos Toda la TV.